El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercaron los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió: ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. Recordemos que los días sábado siempre se conmemora a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y eso es lo hermoso, queridos hermanos. Los sábados tenemos la gracia poderosa de conmemorarla, pero también de conmemorar las palabras de su Hijo Jesucristo, que eso es lo que ella busca. Haga lo que mi Hijo le diga. Miren, hagan lo que mi Hijo les dice. ¿Y cómo nos habla el Señor? A través de su palabra. Así que si somos verdaderamente marianos, querido hermano, cada momento de la homilía nosotros tenemos que estar totalmente entregados para escuchar hasta el último punto y hasta la última coma, porque recuerde, eso dice la palabra: todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará, todo se va a cumplir. Pero queridos hermanos, hasta que ni una coma ni una i se cumplan, recién vendrán los tiempos del reino. Y mire de hermoso, eso es lo que María nos dice cada vez que nosotros participamos de la Santa Misa. Hagan lo que mi Hijo les dice. ¿Y qué nos dice el Señor ahora? Querido hermano, escudriñemos. Escudriñemos. ¿Qué significa escudriñar? Significa ir hasta lo profundo. Significa escarbar, buscar, develar, encontrar, descubrir, querido hermano. Y mire de hermoso, para que nosotros podamos descubrir, nosotros no podemos desconectarnos del todo. A mí me gusta esta frase que nos enseñó tía Malita, hace mucho tía Malita, la señora Amalia. Es una hermana que dedicó su vida a predicar al Señor, que gracias a ella yo conocí al Señor porque ella fundó la comunidad. Y ella siempre nos decía y nos lo repetía con tía Rosmarí, que era la que nos daba los cursos de Biblia: un texto sin su contexto es un gran pretexto. Así que me gusta repetirlo, aunque suene chistoso, para que usted se lo guarde. Cada vez que alguien le quiera discutir de la palabra, o cada vez que alguien le quiera decir que no es así, que no es, usted siempre dígale: discúlpeme, pero un texto sin su contexto es un gran pretexto. Así que, querido hermano, vamos a tomar todo. Y nosotros vamos a ver qué sigue el profeta Amós hablándonos durante estos días. Y cómo el profeta Amós, así como viene y anuncia las calamidades que van a suceder al pueblo que decidió dar la espalda a Dios, también llega este momento en el cual anuncia que así como hubo calamidades, también vienen los momentos de paz. Así como hubo momentos terribles, también vienen los momentos gratos. ¿Y por qué? ¿Cuándo vienen los momentos de calamidad? Cuando el pueblo le da la espalda a Dios, cuando el pueblo se distrae con otros dioses y busca respuestas en otros lugares y busca soluciones en otros lugares y está desesperado su corazón por poner su felicidad en otras cosas, ahí es cuando vienen las calamidades. ¿Por qué? ¿Porque Dios se venga de que le den la espalda? No, querido hermano, recuerde que cuando nosotros apartamos nuestra mirada de Dios, es porque nosotros estamos poniendo nuestra mirada en las cosas o del mundo o en las cosas del demonio, queridos hermanos. Y es ahí donde el que nos cobra es el mundo, el que nos cobra es Satanás. Recuerde que Jesucristo murió gratuitamente por nosotros. Él no dijo: bueno, yo muero si ustedes hacen esto. No, Él murió, dice la palabra, que murió siendo nosotros pecadores. Así que Él lo hizo gratuitamente, se entregó gratuitamente. El que no perdona un solo segundo de nuestras vidas, el que no perdona nada, es Satanás, el mundo,
Y es por eso que las calamidades siempre van a venir cuando el hombre ponga su mirada en el mundo y en Satanás. Cuando el hombre aparte su mirada de Dios. Y es por eso que ahora el profeta Amós está proclamando que vienen estos momentos grandes y bellos. ¿Por qué? Porque el pueblo se dio cuenta que solamente en Dios estaba la verdad que los hace libres. Solamente en Dios estaba esa verdad que los puede arrancar de todas las desgracias que pueden vivir. Es solamente en Dios, queridos hermanos, que encontramos los momentos de verdadero gozo y verdadera paz. Y es por eso que el profeta Amós pronuncia esto, y el Salmo nos lo dice. Mire lo que hemos repetido. Por eso tenemos, queridos hermanos, si somos verdaderamente marianos, vamos a estar atentos a las lecturas, al Salmo, al Evangelio. Mire lo que hemos repetido, que nuestra hermana lo cantó. El Señor promete la paz para su pueblo. El Señor lo promete. Y recuerde, dice la palabra en el texto de Isaías, que Él no es hombre para mentir. Y queridos hermanos, el Señor nos promete la paz cuando nosotros aprendemos a poner nuestra mirada a Él. Y no porque Él nos los exija, sino porque Él sabe que es el único que puede ayudarnos. Y es por eso que encontramos en el Evangelio este momento en que se le acercan los discípulos de Juan Bautista y le dicen: ¿por qué tus discípulos no ayudan? ¿Cómo lo hacemos nosotros y los fariseos? Miren, no entendían, no comprendían. Los que estaban alrededor de Cristo estaban contemplándolo continuamente, caminaban en su presencia, lo obedecían, lo escuchaban, vivían con Él, caminaban con Él, estaban con Él. ¿Qué significa? Estaban cumpliendo el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, porque estaban con Dios, estaban con Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado del Salvador. Así que ellos no tenían por qué estar haciendo algún tipo de penitencia. Ellos no necesitaban estar, porque, queridos hermanos, estaban con aquel que es la bondad pura, aquel que es la grandeza pura, aquel que es la paz pura, aquel que es la alegría pura. Así que, ¿cómo iban a distraer su mirada en un ayuno? ¿Cómo iban a distraer su mirada en una penitencia cuando estaban con la promesa viva delante de ellos? Porque entendieron esto. En cambio, los discípulos de Juan no lo entendieron. ¿Por qué, querido hermano? Porque ellos todavía dudaban de que Él sea el Mesías, de que Él sea el Salvador. Y lo dudaban, y qué es lo peor, al dudar se cuestionaban y lo cuestionaban y perdían su tiempo en cuestiones. Es por eso que hoy hemos hablado de la primera parte sobre la nueva era. Ayer viernes, hemos hablado de la primera parte de la nueva era y hoy vamos a hablar de la segunda parte de la nueva era. Querido hermano, ¿por qué? ¿Qué son estas prácticas? Es todo aquello que nos distrae de nuestro Señor. Y mire, ¿por qué nos distraemos del Señor? Porque vienen situaciones difíciles, sí. Porque hay que enfrentar situaciones duras, sí. ¿Y qué es lo que pasa? Queremos soluciones fáciles, queremos cosas fáciles, queremos que todo se resuelva como por arte de magia, cuando lo que el Señor quiere es educarnos en medio de las situaciones difíciles. Cuando lo que el Señor quiere es formar nuestra fe, moldear nuestra vida, hacernos hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres luchadores, hombres que no se rinden ante cualquier problema, sino personas que se levantan cada vez que caen, cada vez que los golpea esta vida, cada vez que son lastimadas, saben levantarse porque saben en quién se sostienen, que es en Jesucristo. Y queridos hermanos, cuando aprendemos y entendemos que solamente nos sostenemos en Jesucristo y no en soluciones mágicas o en soluciones fáciles o en soluciones terapéuticas, energéticas, queridos hermanos, es ahí donde entendemos que Jesucristo es todo y Él es verdaderamente nuestra paz. Mire de hermoso el Salmo. Y cuando entendemos eso, entendemos que podemos entrar al banquete con el novio. Qué hermoso que es esto. Queridos hermanos, nuestra vida, entiéndalo bien, cuidado, no malinterprete. Nuestra vida se convierte en fiesta, nuestra vida se convierte en un banquete, se convierte en algo que es tan bello cuando entendemos quién es Jesucristo en nuestra vida y ponemos nuestra mirada en Él. Toda crisis se transforma en victoria, todo problema se transforma en gozo, toda tristeza se transforma en alegría, en abundancia con Jesucristo. Y es por eso
que los discípulos de Juan el Bautista no entendieron por qué no ayudaban, porque estaban con el novio. Y queridos hermanos, descubrir al novio, descubrir a Jesucristo, es descubrir ese gozo diario, esa fiesta en la gracia de su espíritu, esa fiesta en el gozo de su espíritu, esa fiesta de la paz que se consigue después de cada victoria. No te pierdas distrayendo tu mirada, porque el demonio cobra caro, el mundo cobra caro. Cristo murió por ti gratuitamente, Cristo lo hizo por ti gratuitamente, y lo hizo cuando éramos pecadores. Imagínese el amor si nosotros volvemos a Él y dejamos el pecado. Bendito sea el Señor. Amén.